Aquí andamos, mis hermanos y amigos, a toda honra, trabajando fuertemente bajo el sol. Estos soles de aquí de Guatemala me recuerdan el estado de Arizona, el estado de Nuevo México. Son estados que en el verano es un tremendo calor abrasador. El estado de Arizona. Y les voy a mostrar que aquí en Guatemala también se sufre, que aquí en Guatemala también se trabaja fuertemente, mis hermanos. Les voy a mostrar por un momento. Aquí andamos con este carrito, mis hermanos y amigos, que es todo terreno, tremendo, tremendo. Ahorita lo voy a llevar lleno de esas piedras grandes. Y observen cómo trabajan estas maquinarias, mis hermanos y amigos. Un tremendo calor, un tremendo trabajo aquí en Guatemala. Están aplanando todo este río. Están sacando la arena, sacando piedra, sacando de todo. Se saca aquí con esas máquinas. Y observen, mis hermanos y amigos, que estas piedras son las que ahorita vengo a traer. Piedras muy grandes para lo que es el muro. Y la verdad que no solo en Arizona y en Nuevo México se trabaja fuerte y hay calor. Aquí en Guatemala, cuando es el tiempo del invierno, o el verano, perdón. En el tiempo del verano, aquí se trabaja, mis hermanos y amigos, duro, pesado. Ya sea corte de caña, ya sea corte de café, o sea tapizca de maíz, o andar jalando piedra. Aquí le dan una almágana a uno y empieza a romper piedras. Aquí le dan una piocha y empieza a hacer hoyos, agujeros. Aquí en Guatemala, mis hermanos y amigos, hay mucho trabajo realmente. Lo que no hay es una buena paga, ¿verdad? La verdad que si en Guatemala hubiera una buena paga, un buen salario, yo creo que no hay necesidad, o no habría necesidad, de que nuestros hermanos guatemaltecos inmigren hacia otros países, porque Guatemala tiene mucho que ofrecer, tiene muchas oportunidades, pero lamentablemente el sueldo sí es gacho, mis hermanos, porque aquí en Estados Unidos pusieron el salario mínimo a $15 la hora. Ese es el mínimo. O sea que te pueden pagar 15, 18, 20, 25, 30, hasta $50 la hora. Mire que aquí en Guatemala el salario mínimo es de 104 quetzales. Estamos hablando de 12, más o menos 12 a $15 el día completo de trabajo. Eso es demasiado, que el vivir o tener un día de $15 que fuera por día completo de trabajo de 7 a 4 de la tarde es muy poco. Debería ser por hora también, ¿verdad? Que a veces los gastos, como grandes industrias o las grandes empresas, le cobran a uno en dólares, pero pagan en quetzales. Así no se vale, mis hermanos y amigos. Así que aquí vamos a estar trabajando ahorita. Vamos a estar jalando estas piedras. Vamos a subirlas a la troca. Pero quiero mostrarles lo que tenemos de lunch el día de hoy. Este es el lunch. Miren, pasamos comprándonos una buena hamburguesa. Esta hamburguesa nos la pasamos comprando con toy papitas. Lo que no me dieron fue salsa dulce. Y también tenemos una soda que la echamos aquí, obviamente, para que no se nos cayera. Pero observen, una hamburguesa con papa, mis hermanos y amigos. Así que no todo es sufrimiento. También hay una bendición, ¿verdad? Bendición muy grande. Poder disfrutar de una buena hamburguesa. Hamburguesa con papa y una soda, ¿verdad? Damos gracias a Dios, al Altísimo,
al Supremo Rey. Y la vamos a romper. Realmente la vamos a tener que, para que nuestros hermanos y amigos se den un piquete de ojo. Observe, nomás solamente échale un taco de ojo porque, está sabrosa. Observe que vamos a disfrutar de esta bendición. Me estaban contando por ahí que, bien le pusieron salsa a mis hermanos. Bien le pusieron salsita, pero por aquí, bien. Me estaban contando por ahí que las papas que venden aquí en Guatemala no son papas de veras. Te voy a mostrar. Me estaban contando que las papas que dan ahora aquí en Guatemala, en cualquier institución, en cualquier restaurante, ya no son papas de papas, sino que son las hacen de papaya. No se vale, mis hermanos y amigos, que engañen a la gente. Buen provecho a todos ustedes. Buena hamburguesa. Very good. Este es very good. Una hamburguesa de carne con todos sus ingredientes. Sabe muy bien. Welcome to Arizona. Wow. Con papa. Esta es para que miren ustedes que No todo es trabajo y trabajo. También hay un momento en que hay que disfrutar un poco. Al fin y al cabo, cuando uno se muere no se lleva nada, mis hermanos. Dígame, ¿qué millonario se ha llevado algo de aquí a la tierra? Como venimos desnudos de nuestra madre, así regresamos desnudos. Está muy buena. Una hamburguesa a todo dar. Solo una compré porque ando solo yo en este lugar. La verdad que es un trabajo un poco pesado, pero con mucha bendición, mis hermanos y amigos, porque son pocas las cosas que necesitamos en esta tierra: ropa, comida y vivienda. Yo no sé por qué hay mucha gente que se afana por hacerse rico. Si cuando te mueres no te llevas nada. No tienes que envidiarle nada a nadie. Alguien me dijo por ahí, Pastor Marroquín, ¿por qué cuando usted come, come a lo puro indio? La verdad que sí, porque indio soy. Le pusieron tomato. Le echaron un poco picante. Aquí trabajando en el campo, no hay tal de eso, ni andarte lavando las manos y que vaya a lavarse la mano con jabón antes de comer. Aquí no existe eso, mis hermanos. Todos estos camioneros que están ahí atrás de mí, ¿esto tú crees que te van a estar lavando las manos para comer? No. Aquí se come a lo puro bruto.
pero muy saludable. Bajo el sol. Yo creo que no hay otro estado más caliente que Arizona, Estados Unidos. Un lugar que sienta que te quema toda la piel. Como dicen por ahí, que los doraditos cuesta ganarlos, mi hermano y amigo. Así que les enviamos un abrazo y un saludo a todos ustedes de las redes sociales. Vamos a terminar de comer una hamburguesa. Aquí se come a lo puro indio. Aquí no hay delicadezas del capital, que lavate las manos, que deje que. No existe aquí eso, en el campo. Yo conozco, tengo muchos compañeros, amigos míos, que trabajan de sol a sol. Olvídense, aquí eso es vida. Oxet. Ve cómo están los camioneros trabajando fuertemente. Así que, un abrazo para todos mis amigos de las redes sociales. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, donde quiera que se encuentren. Bendiciones de lo alto.